Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Stardew Valley. Dios, se me va la puta olla de Don't Starve Together. Ahora entrará chats, ¿vale? Día 9 del otoño, por lo cual queda bastante todavía para primavera, para invierno. Gracias por los consejos que me habéis dado. He abierto un subforo en mi Discord, ¿vale? Que lo tendréis abajo en la descripción, de Don't Starve, por si queréis entrar y compartir lo que queráis, ¿vale? Consejitos y tal. Además, es posible que seleccione a alguna otra persona del subforo de Don't Starve, o sea, en el Discord, del canal de Don't Starve, para jugar con nosotros, ¿vale? Sería genial, ¿vale? Alguien que quiera jugar con nosotros y tal, pues estaría muy chido. Así que si queréis uniros al Discord y hablar por el Don't Starve y compartir lo que queráis, mods o lo que sea, bienvenidos seáis. ¿Qué pasa, chats? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay que hacer? Oye, ¿se puede hacer el garaje ese, garaje trastero? El Storm Cellar. ¿Se puede? Eso está en estructuras, el último de todos. Hacen falta 20... Dios, que hace falta demasiadas cosas. ¿El qué? Mira, hacen falta 20 piedras refinadas. Hostias. Y 20 suelos refinados, creo. O sea, hace falta picar piedra y madera como putísimos dementes. Yo si quieres cojo madera y tú coges piedra. O viceversa. A mí me da igual, pero ahora cuando salga de día. Vale. Ay, coño, que se va a hacer de noche, ¿verdad? Ya estás vapeando. ¿Hacemos los de los cultivos? Sí. Sí, ve haciéndolo, estoy picando yo madera. Que se va a hacer de noche. Los tocones hay que arrancarlos también. Ah, vale, sí. Tu 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 tun, tu tu tun, tum, pum. ¿Cómo se usa esto? Ah, era con esto, creo. ¡Ay, ay, 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 ay! De noche. Ah, pero... Ah, no, iba a decir que pasa, luna llena, pero no. Ah, yo quiero red. Vale, necesito red. ¿Cómo se hacía la red? Era con tela de araña. ¿Verdad? Cepillo no era. ¿Dónde está la red, chat? No sé. Coño, tiene que estar en herramientas. ¿Soy gilipollas yo o qué? Pero, hermano. Azada, espléndida, elegante, labra la tierra para la semilol. ¿Hay oro suficiente para hacernos las herramientas y eso? Creo que hay que ir a buscar oro, eh. Ah, coño, aquí está red para Hostia, bichos. La trompa de coalifante se va a ir a la puta, ¿eh? No, mientras esté en la nevera no pasa nada. Está podriéndose. Nada, no pasa nada. A ver cómo está. Nada, ¡no! Pero ahí aguanta, ya aguanta. En la nevera aguanta. Refinar, necesito cuerdas. Vale, ¿qué más? Supervivencia. Dos telas de araña. Vale, Chester. Chester tiene telitas de araña, por si tú quieres. A Chester, si le metes full piedras azules, se transforma en una nevera. ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Sí, lo dijo ayer Canecro. What? Eso no lo sabía yo. A ver, ¿cómo era esto? Vale, necesito ramitas. Ok, aquí hay. ¿Cómo era esto? Una, dos, tres. ¿Esto? Depósito de composta. ¿Ramitas? ¿Algún lado? Aquí hay un agujero de gusano. Podríamos hacer la granja de abejas. También, hay que matar abejas, creo. Para sacar algo que Advanced no Farm. ¿Esto qué es? Cola de gato. Creo que las ranas han matado a un gato y han suelto como una cola de gato. Cállate, tonto. Tú. Vale. Otra vez, ramitas. ¿Tienes palitos? No tengo palitos, tío. Tengo cuatro, pero los voy a convertir ahora en una red. Vale, pues voy a buscar. Bueno, acabo de coger uno extra. ¿Cuántos quieres?
No, 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 dices tú bastantes. No me gusta no tener palitos, pero es que aquí no hay, tío. ¿Qué es eso de ahí allí? ¡Oh, una piedra de resurrección! Pues hay que hacer el mazo y romperlo, el romper las estatuas de los cerdos. Sí, sí, sí. Al final no miré de cómo qué hacer con el fantasmita este, tío. Pegote húmedo. Yo supongo que esto es para abono, ¿no? A ver. ¿No? ¿No sirve de abono? No tengo ni idea. Pues suéltalo ahí, bebé. Vale, supervivencia. Red para bichos. Nice. Gracias. Gracias. Necesito cocinar. ¿De dónde sale tanta rana? Perdón. Ta 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 tira pipa pira pa pipa. ¿Qué puedo echar aquí para encender esto? Una ramita. Pues a latas muertas, yo qué sé. ¿Cómo? ¿Unas ancas también? Uy, ¿qué he hecho? Vale, puta madre. Y la zanahoria la guardo. Necesito un conejo más. ¿What? Bueno, voy a ver si pillo conejos. Y así nos hacemos unas orejitas de invierno, ¿vale? Ah, vale. Ta, 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 ta. ¿Para qué será la cola de gato? Ni idea. Oye, ¿te acuerdas de los gnomitos esos? Sí. ¿Ya no están? Porque era un evento de Navidad, ¿no te acuerdas? ¿De Navidad? Claro, era el evento de Navidad. Matabas al gnomo ese y te daban caramelos y regalos de Navidad. ¿No te acuerdas? Sí, es verdad. Es verdad, claro. Y las bolas de Navidad y todo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Oye, que hay un agujero de gusano. Voy a ver dónde me lleva. Métete. Joder, ya es atardecer ya. Tío, yo creo que los días en este juego deberían durar un poquito más, coño, en general. Madre que me parió. Tatita, tira, tita, tira, tatita. Ah, por cierto, el amuleto de vida que tengo yo. Hay un amuleto, mira, se llama amuleto de recuperación de vida. Según, ahí está viendo Necro y decía que si mueres con él puesto, resucitas. Pues me, no ha salido de, me ha salido de una tumba. Dios. ¿Qué me falta para esto? Hojas. Vale, ¿hay hojas por ahí? Sí, vale. Se han matado 50 arañas y 50 ranas. Perfecto. Toda la seda de araña que puedas coger nos va bien, ¿eh? Dos tengo. Vale. Ay, que me choco contra un árbol. Tú toda la que puedas coger, cógela. Que la seda de araña es muy buena y muy necesaria. Mira, un fantasmilla. Chicos, amiguitos de YouTube, ¿qué hago con el fantasmita? Que seguro que vosotros lo sabéis. Gente, explicadle cómo funciona el tema del fantasma. Es que nosotros lo sabíamos, ¿te acuerdas? Pero ya... Sí, yo lo hice una vez y me llevó hacia un juguete, pero es que no me acuerdo, de verdad. Igual yo creo que te llevó a su tumba y en su tumba encontraste el juguete. No, en su tumba lo cogí. Conejito, nice. A ver si... Pegote húmedo caducado, Pat. Vale, orejas de conejo. No hay hueco. Vale, tengo orejitas de conejo ya, ¿eh? Tengo unas, a ver si consigo unas para ti. Vale. Que esto es para el invierno, nos va a venir muy bien. Eso y el abrigo de los cualifantes y ya estaría. Un regalo. Escucho arañas. Escucho una barba. Arañas. Barba de honor. ¿Ah, tú lo has visto? No, me sale arriba el mensajito. Ah. ¡Hostias! Arañas de nivel 2, hasta luego. Me calenté, loco.
Ahí va, he hecho un bocata. Vale, acabo de liarla. Bocanwich de ancaduras. ¿Casi un bocata? Sí, he hecho un bocata. Con las ancas de rana. Pero las ancas las voy a secar y voy a hacer albóndigas. Ven aquí, anda, ven aquí. Que te lo explico, tonta. Porque con las albóndigas podemos aprovechar la carne de monstruo, ¿sabes? Claro. Ah, la esmurfeada. Las ancas las voy a secar. Vale, listo. Vale, voy a terminar de explorar este lado a ver qué hay. Me rompen la armadura de hierba, no. Bueno, puede hacerme otra, ¿no? Es una mierda la armadura de hierba, tío. ¿Dónde era donde había tanto oro? ¿Te acuerdas? Sí, en el mapa sale. Pues por arriba. Donde estoy yo, arriba hay un montón de piedra y rollo de oro. Puedo ir a buscar, ¿eh? Yo quiero ir a por ella. ¿Cómo era para que los cerdos hiciesen caca? Les dabas de comer, carne, de lo que sea. Se la comían y cagaban. ¿No caga? Igual es random, ¿eh? Igual tiene probabilidad. ¿No caga? ¿No? Tu amigo. Hostia, que hay un montón de conejos. A lo mejor tenía que ser podredumbre. A supervivencia. ¿Tengo para hacer trampas? ¿Yo seguir? Me ha dicho, tu amigo, yo seguir. Y me sigue. ¡Grande! Amar amigo, tú bueno. ¡Ah! ¡Ay, baila! ¡Qué salado! Vamos a ver, coloca la trampa, bobo. Ahora. ¿Te puedes hacer un ejército de cerdos, tú? Claro. Para cuando vienen los bosses, por ejemplo. ¡Toma, pillado! Ah, ¿no? Tú, que se viene conmigo el cerdito, bueno, pues nada. Otro más. Quiero llevo dos más cerdetes gente más. Detrás de su puta madre. Llévatelo a algún campamento. Ah, llévatelo donde estaba el ojo ese del. Pero ese el tío da. Que dispara. Supongo que te soltará engranajes, pero. Hey, ¡lul! ¿Y esto qué es? Pero no, hombre, que a un cerdito solo le revienta, hombre. Me encontré un cofre. ¡Coño! ¡Era una trampa! ¡Se quema todo! ¡Se quema todo! ¡Uf! Le he liado. Bueno, pelaje de bífalo. No eran troncos, tocones. Y una gema roja que se va a quemar. Liada, chat, liada. El cofre es una trampa. Báculo de fuego. Vale. Ah, pues he cogido un báculo de fuego. No, 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 Abigail. Hostia, pues me hincho a cenizas. De puta madre, ¿eh? Las cenizas servían para algo, ¿no? Las cenizas, no sé. Igual se pólvora con ellas, no tengo ni idea, ¿no? Ni idea. Hostia, el mod del fuego hace conflicto con el perdón, el mod que regenera los muros hace conflicto con el fuego, porque se van quemando y se van regenerando. Tarda un montón en quemarse. ¿Cangrejo? ¿Cómo cangrejo? Ah, que es mi amiguito. ¡Eh, una mandrágora! Hostia, acabo de hincharme a ceniza, chats. Me digo yo que lo importante es el carbón, pero. Vale, mientras esto arde. Ah, que el cerdo también se cura. No sé por qué iba. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Que pilla un báculo de fuego con el que puedo prenderle fuego a los enemigos.
No gusta la oscuridad. Se lo ha tirado un conejo y ha salido ardiendo, el hijo puta. Pero se ha metido en la madriguera y se ha apagado. Ay, con espinas como yo. Como tu corazón. Es que he cogido una rosa y ha puesto corazón, ay, con espinas. Corazón espinado. Yo. ¿Dónde está? Ah, no, me ha dado los pétalos. Estiércol, nice. Ah, mira, hay bífalos aquí. Unos pocos. Ah, tres, nada más. Vale, estoy consiguiendo muchas cositas, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh? ¿Para qué será la cola de gato? Hay que mirarlo. Ramitas necesito también. Pin, pan, pum. Me duele, mamá. Quedar cerca de fuego. Cómo me duele el amor. Vate mazo, de maná. ¿Por qué no cagas? ¿Te gustaba maná? ¿Pero por qué se llama cangrejo? A mí sí. Qué raro que te guste algo que te me gusta a mí. Creo que lo mejor para cagar igual son los bífalos, ¿eh? Podredumbre, a ver. Si le doy esto yo creo que caga, a ver. Ah, ay, que se envenena. ¿Y la ceniza? ¿Ha salido volando o algo? Vale, ¿para qué será la ceniza? Vale, pues hay que ir a coger mucha piedra. Toma, conejos. Vale, tengo unas orejitas de conejo para ti, ¿eh? Bien. ¿Dónde era, coño? Ropa, aquí, orejas de conejo. ¿Dónde está el sol? Vale, ¿y qué hago con este conejo? Asesinar. ¿Y cómo le curo? Toma. ¿What? ¿Qué se ha transformado? ¿En qué? ¿En hombre lobo? ¿Se ha transformado? ¿Sí? Mátale, mátale, mátale. Que te la lía, ¿eh? ¿La carne aquí? ¿What the fuck? Pero... esto no, esto tampoco, vallitas. ¿Que le da mucha carne y se ha transformado? Ah, puede ser que si lo alimentas demasiado... momento. ¿Esto es luna llena? Parece. Pues los cerdos... sí, aparte, voy a buscar a Bloomer. Y... los cerdos se transforman en luna llena, ¿no? No. ¿Cómo que no? No. ¡Bloomer, bebé! ¿Cómo se hacía? Que sí, que los cerdos se transforman en luna llena. Ten cuidado. Lo de Bloomer, coges la flor y ya está. Y la traes a casa. Estoy cogiendo los rocas. Los cerdos están aquí tranquilísimos. Durmiendo. A ver. Qué raro. No te confíes, ¿eh? Ese es el Bloomer, ¿no? Qué mono es. El nitrato es combustible, ¿vale? Para las estructuras que necesiten combustible. A ver, ¿esto dónde me lleva? Mierda, me ha traído un pantano. Calentada. Mármol. Un tentáculo me lo acaba de explicar, ¿eh? Muchísimo. Vale, encontré oro. Cómo me duele el amor. La mejor era la de mandar una señal. ¿Qué dices? Te quiero, si te quiero, como el mando, como fiera tras tus pies. Bueno, maná tiene putos temazos, ¿eh? Ese es un temazo. Clavado en un bar, muy a San Blas. Amor, ¿cómo era? Mierda,
Mariposa traicionera. ¿Dónde estaba lo de...? Advanced Farm. Voy a hacer esto, a ver qué es. Dale, dale, tú haz cosas. Me sé una armadura por si acaso. Aunque esta armadura de tela es una mierda, armadura de hierba. Bueno, reducción de daño 60%, coño, no está mal. 60% no está mal. O sea, está bastante bien. Joder, para ser la primera armadura. ¿Y esto qué 60% es? 60% está bien. Vale, estoy cogiendo oro, piedra, un poquito de todo, ¿eh? I won't starve this winter. ¿Cómo? I won't starve this winter, ha dicho. ¿Qué significa? Plantar. ¡Eh! ¿Qué he hecho? O sea, no nos estamos preparando nada en plan comida para el invierno, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo he hecho una advanced farm. Vale, ¿eso funciona en invierno? Claro, está tapadita, es como un invernadero. Ah, vale, esa es la del mod, esa es la del mod. Ah, claro, pero eso está en... en inglés. ¿Qué hace? ¿Por qué me atacan? ¡Fuera de aquí! Si no he cogido, no he cogido nada, dejadme en paz. No he cogido el huevo, dejadme. ¿Y dónde está lo de...? Vale, ¿cómo puedo mejorar mi arma? A ver. Necesito mármol para mejorar mi arma. ¿Cómo está la cosa? O sea, ¿cómo se hace lo de la jardinería? ¿Lo de remover el suelo? No sé. Lo que nos haría falta también es miel, ¿eh? Sí. Puedo atrapar abejas. Tengo la red. Creo que... ¿Con la red se puede atrapar abejas? Conejera. Hostia, no recuerdo si podíamos atrapar abejas con la red. No lo sé. Yo tampoco lo sé, la verdad. Voy a dejar esto aquí. A ver, voy a probar. ¿Dónde estaba eso, tío? Ah, pues sí, mira, he atrapado una. Urmana. ¿Qué es esto? Lo que no recuerdo es qué uso le voy a dar. Tendría que haber una cosa que pusiese agricultura. Hostia, ¿qué puedo dejar, tío? Voy sin espacio ya. Creo que he encontrado el boss abeja, ¿eh? Porque hay, hay una cantidad de colmenas aquí, de locos. ¿What? ¿Estoy rompiendo las rocas con mi espada? ¿No necesito pico? ¿En serio? Puto Hollow Knight, está roto. ¿No me hace falta pico, gente? Hostia. O sea, ¿puedo romper? What the fuck. Voy a soltarlo, ¿para qué quiero el pico entonces? Nah, pero eso tiene que ser un bug o algo. Ramitas. Qué rico. Vallitas, qué rico. ¿Y podré talar árboles también o qué? Ah, no, árboles ya no. Quizás si la mejoro, igual sí. Hostia, que no tengo fibra. Mira, a ver cómo se hacía. Arbustos de fibra, ¿eh? ¿Arbustos de fibra? ¿Qué era eso? Coño, la fibra. De hierbas, digo, para que no te... Ah, de hierbas. Arbustos de hierbas. Vale. Que... mirar cómo se hacen los paneles, que no me acuerdo. Panales. Porque tengo aquí abejas y puedo pillar unas cuantas, ¿eh? Y llevarlas, pero claro. Creo que había que tumbar un panel, un panal. No me acuerdo. Y coger lo que tenía. Voy a probar, a ver. Espera, voy a buscar algún panel que esté solo. Vale, este.
Hostias, qué cantidad de abejas, ¿no? Vale, pero puedo ignorarlas. Vale. Justo. Las ignoro. Ay, qué bola, peluda tan feliz, muere. Pues eres un poco. Ahí está. Eres un poco que QW, bueno. Dejadme en paz, bitches. Vale, entonces, ¿qué me quito? Que no sé dónde está. Quiero hacer la cosa esta, pero no sé dónde está. Pesado el Charlie, loco. No. Aquí está. ¿Qué son así? Tablas. Vale. Pues tengo que recoger eso, pero qué suelto, tío. Voy a mirar para qué es la cola de gato. Cat tail. Don't starve, ¿no? A ver. Usos. Ah, te puedes hacer un sombrero para el invierno, ¿eh? Vale, pues la guardo, la guardo. Voy a guardarla. Gente, ¿qué puedo soltar, coño? Tengo que coger esto. Miel. Voy a soltar las ramitas, yo creo. O puedo comerme esto. Que tenemos bastantes. Vale, perfecto. Ah, pero lo importante era el panal, ¿no? Necesitamos una abeja y un panal. ¿Una abeja y un panal? ¿Miel no? No lo sé, espera. Voy a soltar la antorcha. Ya, ¿no? No. Vale, ¿no? Panal y una abeja. No, cuatro abejas. ¿Un panal y cuatro abejas? Sí. Vale, y sí. Vale. Voy a intentar conseguir para hacer dos. Hostias. Vale. Voy a intentar conseguir para hacer dos, ¿vale? Uh-huh. ¡Ah! Vale, tengo las abejas ya. Tengo que romper un panal más. Lo tengo. O mejor tres panales, ¿no? O me caliento. ¿Cómo que te calientas? Que te matan. Voy a llevar para hacer tres panales. Toma.
Como las estoy vacilando. ¡Ah, socorro! No las estaba vacilando. Sí, sí, vaciladas, ya está. O mejor, cuatro panales. ¿Para qué queremos tantas? Para tener miel de sobra, que está de guapo. ¿Pero y para qué sirve la miel? Para comer, en no. invierno. No, sirve para más cosas, yo creo, ¿eh? Vale, 13, necesito 16. Okay. No, se meten en las casas de noche. En las casas, en las paradas. Hostias, 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 hostias. Sí, creo que puedes hacer ungüentos también, ¿eh? Antorcha. Ah, vale. Eso lo solté yo, soy imbécil. Creo que haces ungüentos curativos, ¿eh? Lo cual, pues, está guapo. ¿Una gema azul? Coge, coge, coge. En una tumba. Es que vale. No sé cómo ayudar al fantasmita. Y aquí hay otro. Perfecto, perfecto. Déjame en paz, coño. Y con los aguijones se hacía algo, pero ya no recuerdo qué. Ahora te saldrá. Voy a cogerlos. Que hay abejas pochas persiguiéndome. Vale, tengo cuatro panales, ¿eh? Me faltan tres abejas. Aquí hay una. Me faltan dos abejas y vuelvo a casa. Cómetelo. Vale, pues mira, aprovechamos y talamos un poquito. Marcada, ¿eh? Me sigue pasando lo de que si pongo el ratón sobre la barra, lo de la barra de herramientas, se me laguea el juego, tío. No sé por qué me ocurre eso. Espera, esto por aquí para tenerlo vigilado. Que no se me pudran las abejas. Pues nada, cada vez que salgo me cargo 225 arañas. De puta madre, eso es tela infinita, ¿no? He recogido 5. Voy bien de cordura, sí. ¿Luna llena otra vez? Ah, no. No. Comete esto, bebé. 14 abejas, me faltan 2. Y me vuelvo a casa. Cola de gato, lana de bífalo, estiércol. Tengo cositas en el inventario, en verdad, ¿eh? Coge madera, bebé. Qué madera nos va a hacer falta, pero por un huevo, ¿eh? Para hacer el Storm Cellar ese. Yo estoy cogiendo también, la verdad. ¡Ay! No veo. Vale. No me acuerdo para qué servía el aguijón. Creo que hacías como munición con él, creo, para cerbatana. No tengo ni idea. Sí, mira, cerbatana somnífera. Mina de abejas. LOL. Lanza.
Vale, ¿qué iba a hacer yo? A coger dos abejas más y para casa. LOL, ¿hay algo en el agua? Hay algo en el agua. Hay como un pez en el agua que está atacando a otros peces, ¿eh? Bueno, como un calamar, más bien. Qué raro. LOL, 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 que ha salido del agua. Vale, me voy. ¿Me ha soltado algo? ¿Te ha soltado pero algo? Pero en mi folio. ¿What? ¿Pero cómo sí era el bicho? Como un calamar, ha salido del agua y ha empezado a atacar a Abigail y se ha muerto, obviamente. O sea, ha salido a tierra y ha empezado a caminar. Sí. Qué raro, no, no sé qué es eso. ¿Solo ha soltado eso? Creo que sí. Vale, listo. Pero en mi folio. Mira, aquí hay otro. Guárdalo, igual es importante, ¿eh? Mira, mira, sale del agua. Veo el juego raro. ¡Ah! Que me ha bajado el sanity. Mi puta madre. O sea, que me muerde de hambre. Conejitos. 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 ¿Servirán para algo más que para las orejas, los conejos? No, pero no lo mates ahí. Que salga, que salga. ¡Y se coma a los peces! What? Yo quiero ver eso. ¿Dónde estás? Pues aquí, cerca de casa. Es que nunca he visto eso. O sea, lo puedo matar, pero es que va a dropear las cosas en el agua. O sea, lo puede matar a Abby. Grande Abby, coño. ¿Y la casa dónde era, tío? Ah, para abajo. Full perdido. ¿Los conejos servirán solo para las orejas? No, también sirven para comer. Claro, pero para algo más. Que si no paso ya a coger conejos. Hay que hacerse un mazo. Un cerdete, voy a matarle. Demasiado cerca, ¿de qué, bobo? Ah, Lula, hay un montón. ¿Tienes pieles de cerdo? Una. Pues con eso puedes hacerte un... un sombrero que es brutal, ¿eh? De pelea. O sea, el mejor casco de lucha. Ah, el casco de... Casco de béisbol ese. Sí. No puedo pegar con tantos, coño. Me vienen cuatro cerdos, ¿sabes qué te pasa, loco? ¡Hostias! Mega pelea aquí, ¿eh? ¿Dónde? Los cerdos contra las arañas aquí, en donde estoy yo. Lo estoy viendo desde la barrera. ¡Ha gomitao! ¡Mataos, biches! ¿Tiene el Gloomer? Sí. Grande Gloomer. Aprovecho y les rompo el nido. He roto un nido de tier 3. Antes habéis cargado. Voy a plantarlo otra vez. ¡Ay! ¿Qué he hecho? No, me he calentado, chat. ¿Por? Porque he roto el nido y lo he vuelto a plantar y han salido 57 arañas. Al replantarlo, no sé por qué ha pasado esto, pero ha ocurrido. ¿Cómo replantas el nido? Cuando rompes uno de tier 3, te deja un huevo. Con el huevo lo puedes aplantar. Vale, ya está, me voy. Dejadme en paz. Hijo de puta. ¿Dónde estaba la casa? Vale. Que se me ponen pochas las abejas, coño.
¿Dónde era? ¿En comida? ¿En supervivencia? Supongo que en comida, ¿no? Sí, aquí está. Ah, tablones. Bueno, tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, ¿dónde pongo yo las...? ¿Por qué no puedo hacerla? ¿Y los tablones? ¿Cómo que uno? No entiendo. ¿What? Ah, vale. Vale, ¿dónde las hago, tío? ¿Las hago por aquí? Cosechar cosecha, un tomate. Cosechar cosecha. He cosechado un tomate. Había que plantarles flores cerca, ¿no? ¿A quién? A los panales. No me acuerdo cómo plantar las flores. Las coges y les das plantar y ya está. Con el clic derecho, creo. No sé. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Vale. A ver, ¿dónde estaba...? He metido miel aquí dentro. Ah, necesito más carbón. Más hierba, tío. No tengo hierba, tengo nada más que tres. Bocado cosechado. Ay, tenía que haberlos matado, ¿no? Vale, déjalo ahí. Vale, panal, abejas y esto. Que saca de día, por favor. Grande, Gloomer. ¿Qué tiene Chester? 20 sedas de araña el Chester, ¿eh? Gemas, roca lunar, colmillo. Aquí en este cofre también hay. Oro. ¿Manitas? ¿Estás escuchando? Qué pesado, tío. Culo de fuego. Ah, toma, mira. Pero no te lo equipes, que se gasta. ¿El qué? Ah, vale. Vale, he puesto abejas, pero creo que había que poner... ¿Cuántas flores por abeja, tío? O sea, por panal, no me acuerdo. Tenemos que ir a pelar a los... Mira, esa es la granja que he hecho. Ropa. Sombrero de invierno, gorra de gato. Para aquellos que valoran el calor. Vale, mantiene tu coco calentito. Su trabajo robado sabe muy dulce. Camisa de flores. Estructuras, vallas, no sé qué. Hay mil cosas, tío. Supervivencia, caña de pescar, piedra térmica, rollo de paja, bálsamo, desinfectante para cortes y quemaduras. Esto es para curar, supongo, ¿no? Fuego endotérmico, esto es para el verano. Y herramientas, picos, no sé qué, tal, azada. Me falta el mazo, tío. Aquí, martillo. Me hacía falta esto. Nos hace falta un cofre, ¿eh? Pues de hecho ya hay uno nuevo. ¿Dónde está, cariño? Ah, vale. El mal está durmiendo. Ceniza. Mandrágoras. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? Arañas de nivel 2.
Nah, pero... ¿Esto qué es? Buena bulbo suerte, de luz. Ah, el bulbo de luz lo puedo utilizar yo para hacerme lo que un... Vale, esto está en las cuevas, el bulbo de luz. ¿Eso es lo que me ha dropeado el bicho ese del agua? Pues yo con 4 bulbos de luz me hago un trinket que me da luz toda la noche. ¿Y por qué tú y no yo? Porque yo molo, tú no. Pegote de Gloomer, gema azul, vale. Pues mira, voy a meter en el cofre las orejas, la cola de gato y el báculo de fuego, que no sé qué uso le daremos, pero para algo servirá. No, ah, bueno, no, el estiércol. Rompas eso. El estiércol también. Ya la roto. Uy, casi. Vale, ¿qué más hace falta? Voy a terminar de explorar esta zona, ¿eh? Ah, mira, estiércol. Que hay cosas que no tenemos fertilizadas. Esto no está fertilizado, voy a fertilizarlo. Vale, fertilizado. Acabo de fertilizar lo que tenías plantado, ¿eh? ¿Con qué? Recolectar. Una cebolla. O sea, tú plantas y puedes fertilizarlo. Y crece al instante, creo. Vale, nos hace falta otra nevera, voy a coger esto. Vale, recupero un poquito de sanity, está bien. Vale, pues las flores. ¿Cómo se hacía? Lo de las flores, tío. No tengo ni idea. A lo mejor había que hacer algún macetero o algo. No, 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 es que yo recuerdo que como que las cogías y las plantabas en torno al, a la caja de abejas, ¿sabes? Ya, pero es que lo que coges no son flores, son pétalos. Claro. Hostia, pues no me acuerdo, tío. Voy a ver si puedo hacer otro refrigerador. No hay engranajes. No, sí, hay uno. Vale, dos pepitas de oro. ¿Y el oro? Ahora lo tiene Chester. Voy a meterlo en un cofre, el oro. Vale. ¡Ay! Refrigerador. Ay. ¡Hala! Perfecto. Como duele, me duele, mamá. Esto aquí. Ok. ¡Ay, cállate, Gloomer! ¡Qué pesado, loco! Todo el rato no para, ¿eh? Vale, a ver si veo por ahí semillitas. Hay semillas en la nevera. Creo que había semillas en la nevera, ¿no? A ver. No. Y aquí. No. Ah, mira, una semilla. Perfecto. Para plantarlo aquí. Plantar. ¿Haces así? Fertilizar, ¿no? Ah, no. No me deja. Ahora no me deja, qué raro. Pues necesito hacerme algún bálsamo. ¿Por? Estoy malito de vida. ¿Te han reventado la cara por hacerte el guay? Un poquito. Fondo térmico. Trampa para pájaros. Ah, nos hace falta una trampa para pájaros, Voy a pillar una. Va a ser una jaula. Pero... ¿Y qué hacía eso? Ah, bueno, le daba semillas? Claro. Sí, ¿no? Y a veces te podía dar la semilla del dragón o algo así, que te daba la mejor fruta del juego. Con la que hacías, no sé si era postre de dragón, una vaina así, no me acuerdo. Vale, voy a buscar hierba, ¿vale? Llevo yo un montón, ¿eh? Ah, pues de puta madre. De arbustos, llevo 27 arbustos. Que aquí había un huevo. Pues lo que nos va a hacer falta entonces es... Carbón, nos va a hacer falta. Hay que quemar algún bosque. Bueno, y seguir pillando madera, como putos dementes. Sí, porque yo ya no tengo. Hay que hacer el puto Storm Cellar. Estoy cogiendo yo madera ya.
Mira, no voy a replantar nada. Quiero que me salga el boss. Que ¿el boss era el que tropeaba el tronco viviente? Sí. Pues ese vale para hacer una granja de hongos. Pues ya está. Vamos a pillar a ese tío. Y eso para recuperar el sanity, claro, los hongos y tal, está bien. Está de puta madre. No, no replantes todavía. Cuando salga el boss, replantamos. Aunque el tronco viviente podemos buscarlo también en los pantanos. Había troncos que tienen caras. Sí, pero eso también hay en los bosques. Sí, pero son súper rares. Necesito algo de mármol. Luego voy a por él. Venga, que se haga de día. ¿Están ahí los árboles? Sí, pero quiero que crezcan más. Es que con mármol puedo mejorar el segundo nivel de mi espada. Perros de dos días. Sí. Nah. Son perros de los negros. Fácil. Lo que pasa es que en este bosque creo que no me va a salir el End, sino me va a salir el feo ese que le salió a Necro. Sí, no, hay que irse a uno de pinos. Cocinar. This has been better days. De bobo. Vale, pues yo voy a terminar de explorar toda esta zona. ¿Quieres una pet? Que si quiero, que si tengo. No, que si quieres. ¿De qué sirven esas cosas? No tengo ni puta idea. Yo quiero ver qué cojones hay en el mar. Puedes hacerte un barquito. Hay peces, ¿eh? Antes yo creo que no se veían peces, ahora se ven. Tengo algo para ti, ¿eh? Y hay que pelar a los estos señores. Sí, hay que ser la navaja y hacerlo. Joder, son tantas cosas, coño. A ver. Combate. Sí, tengo algo para ti, ¿eh? Te va a gustar. Un gatito. No. ¿IRL? No. Mejor. Coño, ¿dónde estoy? Podredumbre. Esto nos vale para abonar. Ahí va. ¿Qué son estos bichos? Que eran los alces estos. Servían para algo, creo. ¿Qué alces? Son como... Es como una manada de alces. Ah, o venados, no sé qué. Sí, sí, venados. Algo así. Pero no recuerdo para qué eran. No sé si te dropeaban algo, no me acuerdo. Esto es hongo verde. Un este de araña es tier 3, ¿eh? Yo maté una antes, porque se estaban peleando con los cerdos y mientras se peleaban aproveché y lo rompí. Y me dio como 10 de seda. Te puede salir la araña boss. Que la araña boss te dropeaba un casco, ¿te acuerdas? Y el casco te permitía caminar entre las arañas sin que te atacasen. LOL. En plan Weber Impostor, ¿sabes? Pero se acababa muy rápido. Yo no lo toco por si acaso. Tengo que mirar lo de las flores, tío. Es que no recuerdo cómo cogía las flores sin cagarla, vamos. Estoy llena de vacío. No se puede plantar, no lo entiendo. ¿Qué es esto? Pero no generan nada. No sé. O sea, abejas hay, pero... Es que a lo mejor hay que dejarles pétalos al lado. Hay un coalifante por aquí, ¿eh? Ah, puede ser que solo soltarlo y ya está. Hay un coalifante por aquí, ¿eh? Vale, pues hay que matar un par de ellos para conseguir... la trompita. Que la trompita nos vale para... A ver, ropa. ¿Dónde está? ¿Dónde era? ¿En combate? No puede ser en combate. Tiene que ser en ropa.
Aquí. Chaleco hinchado, no. Chaleco fresquito. Caliente, pero no tanto, vale. La versión pocha del normal. Bueno, hay que matar uno. ¿Dónde está? Por aquí abajo. Ah, mira, aquí está, vale. Hay que matar uno, hay que matar a este. Mira, estos tíos. No les pegues, ¿eh? No, no, no. Pero voy a coger las flores. Vale. Aquí, aquí. Vale, se ha de la derecha. Ay, cómo me duele el amor. Vale. Ah, espérate, toma. ¿Qué? Ay, no, que no veo. Toma. ¡Pum! Vas refachera, ¿eh? Ojo. Ah, bueno, y toma también. Que no sé si tienes. No. Preparada para la batalla ya. El casco tiene el casco tiene 80% de reducción, cágate. Está aquí. ¿Lo veo? ¿Hacia dónde? Vale, hacia acá. Arriba. Joder, qué mareo buscando el mierdas este. Que me muero de hambre. No tengo fogata, ¿tú tienes fogata? O sea, para tengo hacer fogata hacer, sí. Sí, sí. Hijo. Está aquí. ¿Hacia dónde es? Ha salido ya. Aquí está. Ahí está. Vale, hay que intentar rodearle, ¿eh? A ver. No ve, me cago en tu puta madre, qué pesado pero eres. Bueno. Vale, tú por arriba y por abajo. Ahí está. Grande, Wendy. Abigail, lo que sea. Vale. Cojo yo todo. Y hago un par de abrigos. Se hace de noche. Bueno, ya. No hagas hogata. ¿Tienes antorcha? ¿Qué haces? Ah. Mira, otra de ese montón de tierra. Vale, aquí. Vale. Qué pesaditas las manitas, loco. Vale, aquí. Vale, a ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto ¿cómo, aquí. ¿Cómo pota Gloomer antes? ¿Cómo pota? ¿Hay que darle algo? No, él va potando random. Chaleco fresquito, chaleco fresquito. Vale, tengo dos chalecos fresquitos. Voy a meterlos ¿los en los fresquitos cofres. No? Sí, esos, o sea, son los de invierno. ¿Estoy fresquito? O sea, que abriga pero no tanto, dice. Porque es vale. El básico. Luego estaba el otro que es con el colifante de invierno. Vale, vale, es verdad, verdad. Que ese es más difícil de hacer. No, es con colifante de invierno. Ya, pero te pide más materiales. Y hay que hacer la piedra también, ¿eh? La piedra térmica. Vale, la podredumbre. A ver si con los pétalos los pongo alrededor. A ver. Creo que no, ¿eh? No. Creo que así no era. Hay que ver cómo coño era eso de los pétalos. ¿Este hay que fertilizarlo? No me acuerdo. ¿Cómo hay que fertilizar sí, todo esto? Con podredumbre y caca. Pues he traído 30. Espérate. Pues va a faltar 27 cacas. Yo tengo 7. Espérate, voy a fertilizar este. Pero es que esto es importante porque este. Luego necesitas un montón de esto. Fertilizar. Joder, hay que fertilizar todo eso, hermano. Uh.
Bueno, lo que puedes hacer es dejar cosas en el suelo y se transforma sí, en... Se pudra. Claro. Puedes hacerlo con zanahorias, por ejemplo. No, zanahorias no, hombre. Coge berries. Ah, vale, sí. O pétalos. Voy a ponerlas lejos de los cerdos, pues no sé si los cerdos se comen los berries. Seguramente. O ponlas en el cofre, separadas. Como en el arc, con la carne. Ah, es verdad, se pudren en los cofres, ¿no? También. Claro. Mira una mierda aquí. Pum. Qué colectado. Vale, pues vamos a dejar esto aquí. Hay otro colifante. Mierda. No, ya no nos hace falta, ¿eh? Ya da un poco igual. ¿Verdad? Sí, ya tenemos los abrigos. Vale. Hombre, no sé si nos durarán todo el invierno, pero cazaremos a los otros colifantes y ya está. Vale, tengo uno de mierda. ¿Esto qué es? Durian. ¿Y esta cosa? ¿El qué? ¿El durian este? ¿Se puede cocinar o algo? ¿Qué durian? ¿Ah, que no lo has dejado tú? No. Durian extra oloroso. Hambre 25, sanity 25. ¿Esto? Míralo. Ah, sí, sí, sí. ¿Se lo come el cerdo? Se lo dejo, ¿no? Total. Es lo de... No, no, no. Bueno, pues nada. Es lo que he cosechado aquí. Ah, ya, pero... Pero es que no he visto ni lo que era, por eso me... No sabía cómo se llamaba. Nada, déjaselo el cerdo y que se lo coma, hombre. Y que cague. Toma. Bobo. Que no caga. Mira, toma. Creo que había que darle pétalos. Acaba de cagar, acaba de cagar. Listo. Vale, pues tú, cierra el episodio aquí, ¿vale? Vale. Despídete, di cosas bonitas. Adiós. Gente, un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Consejitos en los comentarios y en el canal de Discord. Veniros, que hay un subforo, ¿vale? De... ¡Hostias! Lasañita, qué rico. Subforo de Don't Star, ¿vale? Por si queréis compartir cualquier cosa ahí. Nos vemos, chao.